La historia es la memoria de los pueblos. Por lo tanto, es vital estar informado de los diferentes puntos de vista de un mismo acontecimiento, siendo esto indispensable para la formación de una visión más clara de los hechos allí narrados. De allí que un pueblo sin memoria histórica es un pueblo sin futuro cierto. Si queremos aprender y comprender el presente, escudrillemos en el pasado. Felipe Torrealba. Bueno, hola amigos, saludos a todos. Como siempre, en estos días estoy reproduciendo las crónicas que recopiló el autor de este libro, que ya ustedes lo conocen. Me permito aquí ponérselo a su disposición. Ya ustedes lo conocen, pero bueno, ahí está el libro. Los agravios de Colombia a Venezuela, que lo pueden bajar de abajocadenas.com. Para aquellos pues que no tengan tiempo para escucharme o quieran tener pues un ejemplar del libro. Es sumamente importante conocer la historia de los pueblos. Todos tenemos ese derecho a no dejarnos manipular por los medios de comunicación y por los gobiernos. Prosiguiendo con las crónicas de este libro, antes siempre debo hacer esta salvedad por aquellas malas interpretaciones que lamentablemente hay que esperarlas. Las intenciones del autor del libro, que yo comparto plenamente. Por último, puede haber personas que crean que señalar los agravios que Colombia ha hecho a Venezuela sea incitar a una guerra entre los dos países. Nada más lejos de nuestra intención. La guerra es el último recurso, como la cirugía en la medicina. La guerra es justa cuando es necesaria. Aunque se requiere de un gran esfuerzo de voluntad para conservar la serenidad después de tanto daño como nos ha causado los políticos de Bogotá, quienes después de un agravio ocasionado, con su lenguaje meloso dicen ser nuestros hermanos. La intención de estas modestas crónicas es simple: dar a conocer algunos de los muchos perjuicios sufridos injustamente por los políticos expansionistas colombianos y la incapacidad y desidia de nuestros gobernantes. Después, despertar conciencia para defender lo nuestro es patriótico, necesario, como no es patriótico silenciar las actitudes inamistosas de Colombia. ¿Dónde está la dignidad nacional? Caracas, 27 de mayo de 1993. Bueno, el capítulo que quiero compartir con ustedes es el 35. Todo eso se ha ido acumulando en las redes donde se publican. Usted puede encontrar en Abajo Cadenas Radio, abajocadenas.com, que está en Facebook y iVox, usted lo puede encontrar. Usted pone Abajo Cadenas Radio y ahí van a encontrar, o abajocadenas.com y van a encontrar la página. Y ya se encuentra fácilmente en la internet. Tiene varios años ya. Bueno, en el año 79, la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario del Cutufí publicó el 8 de agosto de 1979 en la prensa nacional un comunicado protestando contra la ofensiva publicación del coronel colombiano a Julio Londoño Paredes de la Comisión sobre el Diferendo, en la cual insinúa que la región del Cutufí, a orillas del río Arauca, pertenecen a Colombia. Hace, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Será que pretenden desconocer el río Arauca como límite fronterizo? ¿Qué pasa con nuestra Cancillería, que no fija una posición categórica?
¿Por qué tanto silencio en nuestro país mientras en Colombia hay tanta, mientras en Colombia hay tanta agresividad? Fíjense una cosa, ¿no? Julio Londoño Paredes es hijo de Julio Londoño Londoño, el del general este que está aquí, perdón. Libros también pueden bajar en la página web, en donde ellos de donde este es el padre de él, delinea la nueva geopolítica de Colombia, que ve a Venezuela como un terreno, un territorio gobernado por ineptos, a la cual Colombia puede avanzar. Pero esto viene, esta es una política ya que viene desde Santander, donde ellos decían que Venezuela debía ser anexada a Colombia, por aquello de que habíamos estado juntos en la Gran Colombia, y también por o sea, las típicas decisiones de los venezolanos, cuando el propio Libertador eleva al poder como vicepresidente a un general colombiano que no había tenido ningún triunfo en la guerra, méritos para llevarlo a la posición de vicepresidente, pero el mismo Libertador dijo que era necesario un general colombiano, ya que ellos nos estaban ayudando o estábamos cooperando los dos pueblos en la liberación de España. Y por eso se selecciona a Santander como el general de los colombianos, o de la Nueva Granada para aquella época. En 1979, bueno, y aparte de que el Libertador se le olvida la promesa de que la Gran Colombia iba a tener como capital o Maracaibo o una región en Cúcuta. Dejó Bogotá, por supuesto, ya estaba, eso ya estaba requete construido, y viviendas, grandes mansiones, familias, diríamos, muy educadas, adineradas, y el Libertador era muy afecto a las fiestas sociales. Pertenecía a una oligarquía, y allí la oligarquía neogranadina estaba intacta después de la Guerra de Independencia. No así en Venezuela, donde se corrió con el mayor peso de la guerra. Bueno, prosiguiendo. El santanderismo, dice así, pero es el santanderista Mauricio Cárdenas Rivera, como que no ha leído su propia historia. Allí habría podido comprobar que en 1813 el doctor Camilo Torres, creo que me salté un capítulo, sí, me salté un capítulo, disculpe. El señor Mauricio Cárdenas Rivera solicitó por ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia la impugnación de una ley de honores al libertador Simón Bolívar por considerar que viola la constitución de su país, imagínese usted, y que Bolívar no es ciudadano colombiano. Sin comentarios, después culpan a los venezolanos de la ultranacionalista y sectario. Venezuela, cuando Bolívar existió, existía la Gran Colombia. Entonces, esa historia es la que hereda Cundinamarca, y después cuando se vuelven otra vez a apropiar indebidamente el nombre de Colombia. En 1964, 1864, casi 30 años, 34 años después de la separación, ellos se roban el nombre, pues es un robo. Ellos no tenían por qué tomar el nombre, cuando eso era un nombre de tres países, que realmente quien inventó ese nombre fue Francisco de Miranda. Entonces, cuando nos separamos, ese nombre no podía ser tocado por ninguno de los tres países. Bueno, ya se lo tomó para sí. Y se creen que son los herederos de esa Colombia, de la Colombia del Libertador. El santanderista Mauricio Cárdenas Rivera, como que no ha leído su propia historia. Allí habría podido comprobar que en 1813 el doctor Camilo Torres, presidente del Congreso Neogranadino y jefe del Poder Ejecutivo, al expedirle a Simón Bolívar el nombramiento de brigadier al servicio de la Unión, le confirió también el título de ciudadano de la Nueva Granada. Ay, Dios mío. Acompañado con expresiones las más lisonjosas
lisonjeras y honrosas de parte de un gobierno. En 1814, la Cámara de Representantes de Cartagena declaró a Bolívar hijo benemérito de la patria. En 1979, el canciller colombiano Alfredo Vázquez Carrizosa, en un artículo que apareció en el diario El Espectador de Bogotá con el título El ruido de las armas. Escuchen, cada vez que ustedes escuchen esto, estamos hablando de 1979, pero si nos vamos mucho más atrás en la historia, como lo he relatado aquí, todo el tiempo Colombia siempre recurre a las armas como para intimidar a Venezuela. Pero como a Uribe, el que él dice que le faltó tiempo, yo creo que le faltaron, como dicen por ahí, algo más que tiempo. Pero esa es, siempre ha sido la actitud colombiana permanente, bueno, de la oligarquía, que es la que siempre ha gobernado ese país. Ahí el pueblo nunca ha tenido injerencia. Bueno, muchos votan por ganado porque los dejan, perdón, no todos, porque menos del 50% del padrón electoral acude a votar. Bueno, 1979, publica El ruido de armas, sugiere al gobierno colombiano suspender las negociaciones con Venezuela mientras suscita el ruido de las armas que su imaginación presume escuchar en los campamentos vacacionales vacacionales promovidos por el Ministerio de la Juventud de nuestro país. Ah, yo me recuerdo esos campamentos de Alan Bruber Carías, que hacía exploraciones para, digamos, dejar un antecedente histórico de la presencia y la soberanía de Venezuela. Porque tú puedes decir, mi territorio es este, pero si tú no demuestras pisándolo, explorándolo, levantando planos de lo que ocurre allí, tomando fotografías de hoy día, ¿no? Entonces no estás demostrando que eres, que estás haciendo un acto de soberanía. Eso lo comenzó a hacer Alan Bruber Carías como ministro de la Juventud. Sobre esto, el doctor Eduardo Hernández Carter, ellos protestaron, por cierto, ellos protestaron todo eso porque estaba Venezuela ejerciendo la soberanía sobre su territorio, como que eso era algo que ellos estaban planeando y que el otro se le estaba adelantando, me imagino, porque eso no es la primera vez que lo protestaron. Sobre esto, el doctor Eduardo Hernández Carter, con su consecuente defensor de nuestra integridad territorial, señala: simples campamentos temporales instalados por el gobierno venezolano dentro de su territorio soberano brinda una nueva oportunidad a este Carrizosa para estimular sentimientos antivenezolanos en su país y para hacernos aparecer como agresores cuando durante 149 años consecutivos hemos sido permanentes y descaradamente agredidos. Son los mismos ruidos que utilizará el Parlamento colombiano al denunciar genocidio de nuestras autoridades policiales en el Zulia. Las mismas utilizadas para tildar de asesinos a nuestros guardias nacionales. Son las armas del ruido agresivo e insolente que está siendo llevado por los políticos del vecino país a las columnas de los diarios bogotanos y a los estrados del Parlamento. Repito, permanentemente Colombia hace esto. No es de ahora porque está el chavismo gobernando. Eso es una actitud permanente. La actitud de un pandillero, de pendenciero, pertenecen a la oligarquía, ¿no? Y se creen sumamente educados, firmes, que por su sangre corre sangre azul, pero se comportan como pandilleros. De ahí de repente surgió la mara esa salvatrucha, de repente, no sé. Porque, bueno, no tanto porque aquellos no tienen tanta educación como esto. Por eso dijo una vez el Libertador, dijo, el talento sin probidad es un azote. Y eso abunda en Colombia. Mucho talento, pero muy baja moral.
las mismas ruidosas armas que escribieron las tres emisoras oficiales colombianas, La Voz de Arauca, Meridiano 70 y La Voz de Sinaruco, instaladas en la población fronteriza de Arauca para disimular el ingreso masivo de sus connacionales sin visado alguno por nuestras fronteras apureñas, cubriendo con estos ruidos y amenazas penetración en el territorio nacional de 1 millón de indocumentados colombianos durante los últimos 5 años de integración y tercermundismo claudicante y complaciente, mejor no puede responderse. Carlos Andrés Pérez era presidente colombiano ejerciendo la primera magistratura en Venezuela. Y no se crea, ¿no? Hay venezolanos que también tienen la misma actitud hoy día. Igualitos. Se ofenden cuando se habla en contra de Colombia, de la oligarquía neogranadina. 1979, el senador Rodrigo Lara Bonilla denunció en el Senado colombiano una escalada armamentista en Venezuela. Ustedes saben, ustedes recuerdan quién es este señor, ¿no? Rodrigo Lara Bonilla. No fue el tipo que después fue asesinado por Pablo Escobar, creo yo, ¿no? Creo. Tengo que constatar eso. Porque muchas veces toda la familia está metida en el gobierno y de repente este es un primo, un hermano de un tal Lara Bonilla que fue asesinado por la guerrilla. Por la guerrilla, no, por los narcotraficantes colombianos. Creo que fue Pablo Escobar, algo así. Si mal no recuerdo. Bueno, denunció en el Senado colombiano una escalada armamentista en Venezuela. En un debate del 13 de septiembre de 1979, donde asistieron el canciller Diego Uribe y el ministro de Defensa Luis Carlos Camacho Leiva, dijo que el ministro de la Juventud de Venezuela prepara 9.000 hombres para la defensa de la frontera con el lema "Ni un centímetro más para Colombia". Eso es mentira. Prover Caría no hizo eso. Eso lo hicimos nosotros. Y no es así. Ni un milímetro más a Colombia. Todo el Golfo es de Venezuela. Pero Prover Caría nunca usó esa palabra, esa consigna, porque él pertenecía al gobierno y el gobierno, aunque él estaba haciendo actos de soberanía, el gobierno no utilizaba las consignas de lo que hacía el pueblo como I. Silvestre, como nosotros, como yo. Los agresores simulan ser agredidos para despistar su agresividad. Eso lo estamos viendo constantemente. Esto es amenaza. Ayer no les pasé el nuevo embajador de Colombia en tal Santos en Estados Unidos. Y está diciendo, no descartamos ninguna posibilidad. Repitiendo lo que dijo su papá, su tío, su abuelo, su tatarabuelo. Y todos los familiares junto a la oligarquía neogranadina. Todo el tiempo lo mismo. Oye, no vaya a ser que un día de esto, el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco. Así decían a uno, ¿no? Y un día se presenta. Sigan eso. Perdón. 1979. Otra pequeña pero significativa demostración del afecto de la propaganda maliciosa de la oligarquía colombiana contra Venezuela es el siguiente. Con motivo de un partido de fútbol escenificado en el estadio El Campín, en la barriada de Chapinero, entre los equipos de los dos países, abucharon nuestra bandera nacional, el himno nacional. No contento con esta manifestación de enemistad, quemaron nuestra bandera. Además de haber pitado a nuestro embajador, doctor Virgilio Lovera. Este diplomático, según lo publicó el diario El Nacional, el 18 de septiembre de 1979, el mismo día que se conoció el incidente futbolístico, había declarado que las relaciones colombo-venezolanas actuaban
actualmente estaban en su mejor momento. Es decir, lo que hicieron fue burlarse de él, con ocasión de lo que sucedió en el campo deportivo de Medellín, o sea, el abucheo a nuestros deportistas y el himno nacional, la quema de la bandera y la pitadera a nuestro embajador, el periodista Hernán Caunder Duarte, en un artículo titulado Bandera Venezolana Quemada, publicado el 18 de septiembre de 1979 en el diario El Mundo, dijo que los periódicos de la cadena Caprile fueron los únicos que informaron sobre aquel bochornoso espectáculo escenificado por los jugadores y público colombiano contra los venezolanos. Hasta los jugadores participaron, que generalmente los jugadores no participan en ese tipo de desagravio o de insultos, de burla. Lo hace el público. Agrega la información que otros diarios no informaron sobre el caso, lo que confirma lo dicho recientemente por un militar nuestro, de que algunos periódicos de Caracas se encuentran infiltrados por escritores colombianos, o los dueños están, digamos, trabajan en favor de la oligarquía neogranadina. Capítulo 36. A Venezuela todos vienen a llevarse algo: dinero, préstamos y grandes porciones de territorio. Nada nos dejan en recompensa. Y en relación con nuestros vecinos colombianos, hemos sido siempre una presa fácil de su insaciable voracidad. Carlos Navas Espínola. 1979. La isla de Guardulio, está ubicada a 25 kilómetros al oeste de la población apureña de El Amparo, en el río Arauca, en jurisdicción del Distrito Padre del Estado Apure. Las estacadas y melocotones y el encallamiento de embarcaciones realizadas por los colombianos para acelerar el proceso de desviación de las aguas perjudica a Venezuela. Igual sucede con la isla de Charo, cuyos 10.000 hectáreas fueron anexadas a Colombia en virtud del vergonzoso tratado del 41, al dejar a merced de la vaguada del río Arauca la determinación de la línea fronteriza. Ese río es muy sinuoso y en las crecidas cambia de curso. A veces se mete hacia Colombia, a veces se mete hacia Venezuela, y eso no puede servir de preciso lindero. Eso siempre se ha discutido. Casi siempre es también el de la isla del Vapor, en el Arauca, a pesar de que está indicada como soberanía venezolana por el acta 7 séptima de la ciudad de Bolívar, en 1931. En 1979, la revista Élite, del 19 de octubre de 1979, apareció un memorando del embajador de Venezuela, ex embajador de Venezuela en Colombia, doctor Leonardo Altuve Carrillo, dirigido al ministro, ya sé qué pasó, al ministro de la Defensa venezolano, advirtiéndole, entre otras cosas, sobre la agresividad de las negociaciones del vecino país y la debilidad y entreguismo de los delegados venezolanos. Yo le había comentado que los colombianos le pidieron que sacaran a Pablo Gel y el gobierno raudamente salió corriendo a sacar a Pablo Gel, que era un defensor agresivo en defensa de Venezuela. Pero eso no les gustaba a los colombianos, y para complacerlo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez lo sacó de la delegación, y entonces él renunció a la cancillería por esa razón. Alega que la sola presencia de Julio Londoño Paredes es una prueba del espíritu agresivo de la delegación colombiana. Observan además que si mira con atención la opinión colombiana, se puede comprobar que se viene desarrollando una reglamentada propaganda contra Venezuela. Los medios de comunicación social y los círculos políticos de la vecina república agitaron con airados tonos la opinión colombiana contra nosotros. Exasperaron la situación sobre pretexto de un inventado genocidio de los indocumentados colombianos efectuado por las Fuerzas Armadas de Cooperación. Llegaron hasta el emplear
inaceptables expresiones y actitudes en el Congreso colombiano, entonces se pretendió proponer una intervención investigadora de ese incidente por congresistas colombianos en el propio terreno venezolano. En el caso abultado por Colombia sobre los reclutas juveniles en la frontera propuesta por nuestro ministro de la Juventud. 1979. La Reserva Federal de San Camilo en el estado Apure fue creada por la resolución del Ministerio de Agricultura y Cría del 2 de febrero del 61, entre los ríos Arauca y Uribante. Desde que el general Julio Londoño anunciara su propósito de que el Arauca ya no es frontera, comenzaron los indocumentados colombianos a ocupar posesiones importantes en esta reserva forestal venezolana, con créditos otorgados por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, y hasta deforestado y sembrado en dicha zona grandes extensiones. Yo tengo para mañana algo que esté relacionado con el INCORA y un programa que se hizo en Venezuela que se llamó ACUDE, muy conocido, que lo voy a agregar como parte del programa de mañana, para que estén pendientes, que es muy, muy importante esta información, para que vean cómo trabaja la oligarquía neogranadina con elementos venezolanos. 1980. La Academia Nacional de la Historia, en un documento fechado el 17 de enero de 1980, afirma la soberanía nacional sobre el Golfo de Venezuela y el derecho a mar territorial en el archipiélago de los Monjes. Después de aludir a la abundante y conocida documentación que ha demostrado la academia existente en la antigua provincia de Venezuela, configurada así el 27 de marzo de 1528 y la Capitanía General de Venezuela de 1777. Con límites desde el Cabo de la Vela, sostiene que el Golfo de Venezuela, como bahía histórica y aguas interiores, forma parte del mar territorial de Venezuela. Es decir, los españoles o el rey de España jamás dividió la península de la Guajira por la mitad, como en principio pretendieron los colombianos y como el propio rey en el laudo español de 1821 le entregó toda la Guajira a Colombia, cuando eso estaba ya bajo jurisdicción de Venezuela. Primero de la Capitanía General de la Capitanía de Maracaibo y luego de la Capitanía General de Venezuela. Maracaibo nunca estuvo del lado colombiano. Bueno, reconocida hasta 1939. Asimismo, nuestra Academia de la Historia sostiene que el archipiélago de los Monjes, cuya soberanía venezolana ha sido reconocida por Colombia, estuvo siempre desde estuvo siempre desde 1528 dentro de los límites de la provincia de Venezuela. 1528, como les dije, la provincia de Venezuela, de la capitanía de la Real Audiencia de Caracas, del departamento de Venezuela y de la actual república. En consecuencia, el archipiélago de los Monjes, debido a su condición insular, ha sido y es territorio venezolano en aguas venezolanas y por lo tanto genera derechos del mar territorial y la plataforma continental. En 1980, los delegados colombianos que asistieron a las reuniones de Puerto La Cruz reaccionaron con desagrado por la posición emitida por la Academia Venezolana sobre la Academia Venezolana de la Historia sobre el diferendo. 1980. En este año se reabrió el asunto ya resuelto por la nota colombiana del 8 de julio de 1970. Referente a la rectificación de la frontera en el sector denominado el Bosque, en la Guajira. Este territorio es venezolano desde que se creó la República, pero estaba ocupado por campesinos colombianos que recibían créditos de la Caja Agraria de ese país. El 6 de julio de 1970 tuvo que ir al sitio autoridades venezolanas para desalojar a los invasores, incluyendo una escuela rural que habían construido en territorio venezolano. No obstante, de haber reconocido el gobierno colombiano que esa región pertenecía a Venezuela, el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa, según apareció en el diario El Tiempo de Bogotá, tratando de crear fricciones entre ambos países,
y de confundir, por supuesto, se aventura a decir o afirmar injuriosamente contra el doctor Alfonso López Mitres, de su propio presidente, porque este y que había entregado la región del Bosque a Venezuela, como si el hecho de haber sido pisatarios de allí, ya ese territorio es colombiano. Así hacen ellos. Y como todo, ellos consideran que todo el colombiano que esté instalado en la frontera por largo tiempo, eso es territorio colombiano. Y es sumamente peligroso porque hay muchísimos antecedentes a nivel mundial con respecto a situaciones muy parecidas, que cualquiera puede fácilmente comprender a qué me estoy refiriendo, pero que los gobernantes venezolanos no son muy diligentes con eso. Apenas se instale cualquier comunidad, cualquier familia en territorio venezolano, cerca de la frontera, tiene que ser desalojada inmediatamente. Es más, de hecho, Venezuela tendría que tener una política que una franja determinada no puede estar habitada por nadie, ni por venezolanos ni por extranjeros, como una franja de seguridad que sea, diríamos, que sea una zona militar, donde ahí no puede estar nadie, no puede vivir nadie. Y no tiene que ser muy ancha, pero una franja, para que ni siquiera los hacendados puedan decir que están pegados, porque hubo muchos hacendados venezolanos y colombianos que compraban tierras en la frontera y prácticamente unían las dos haciendas. Para ellos no existía la frontera. Entonces, hay que crear, en Venezuela, soy de la opinión de eso, una franja. No tiene que ser mucho, unos 2, 3 kilómetros en esa franja, en donde ahí no puede, nadie puede poner, decir, esta tierra es mía. Esta tierra es de las Fuerzas Armadas para vigilancia de la frontera. Y por ahí pueden circular solamente vehículos militares. No pueden circular civiles, ni puede sembrar, no puede construir nada, absolutamente. Esto es una forma de ir limpiando la frontera de elementos que podrían crear situaciones muy peligrosas para la integridad territorial de Venezuela. Eso es como mucho pedido, ¿no? Pero tengo que decirlo. Bueno, que pasen buenas tardes y hasta mañana. Dios mediante, que pasen, que Dios los bendiga. Y bueno, espero que mañana nos veamos más o menos como a esta misma hora. Gracias por escucharme.